Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre y como siempre digo, los lunes, que es lunes de cultura, de tradición y el lunes de patrimonio. Y cada lunes intentamos traerles aquello que mejor habla de nuestra historia, de nuestro pasado y también se proyecta en nuestro futuro a través de muchísimas exposiciones, muchísimas presentaciones. Y hoy vamos a tener exposiciones, pero hoy vamos a ser muy carmelitas, o más que carmelitas, vamos a irnos sobre el puerto de Málaga a una capilla que nunca nos acordamos de ella, pero que es un referente portuario, marítimo, ubicada en pleno puerto de Málaga, como les decíamos. Y antes de entrar en todas esas facetas de la programación de hoy, seguir saludando a toda la gente que nos ve todos los lunes y después en las diferentes repeticiones, que nos ven en YouTube, que se puede coger los diferentes programas, como José Carlos, fotógrafo, que desde la calle Cristo de la Epidemia realiza las mejores fotografías del mundo, un experto profesional de décadas de profesión con su cámara a cuestas y que hoy pues, nos ha mandado un saludo y ha hecho que la fotografía que uno va a llevar para el carnet de identidad salga medianamente bien. Así pues, muchas felicidades y nuestro abrazo sincero a José Carlos desde esa calle Cristo de la Epidemia, también una calle muy malacitana con mucha historia y con una vocación muy determinante para la historia de Málaga igualmente. Como la historia de Málaga es también parte de este programa y nosotros la traemos a través de los personajes que todos los lunes vienen al mismo, hoy vamos a traer a nada más y nada menos que una maharaní, una princesa india que era más malagueña que los boquerones. Así pues, sepamos de quién estamos hablando. Ana María Delgado Briones nació en Málaga en 1890. Sus padres, Ángel Delgado de los Cobos y Candelaria Briones, regentaban un modesto café llamado La Castaña. Desde muy pequeña, Ana y su hermana Victoria mostraron un gran interés por el mundo artístico, llegando a pedir a sus padres un gran esfuerzo económico para poder asistir a clases interpretativas. Debido a la mala situación financiera de la familia, los Delgado emigraron a Madrid. En la capital, las hermanas no solo continuaron su formación artística, sino que consiguieron debutar como teloneras de artistas destacadas de la época, como La Fornarina o Pastora Imperio, en el famoso Café Central Cursal. Ana y Victoria, conocidas como Las Camelias, encandilaron pronto al público. El Maharajá de Kapurthala, Jagajit Singh, quien un día decidió pasar una agradable velada en el famoso café madrileño donde actuaban Las Camelias, quedó al punto prendada de la belleza y encanto de Anita y no dudó en mandar varias peticiones a la joven malagueña a cambio de dinero, algo que Anita consideró vender su cuerpo y se negó. Tras varios intentos por parte del monarca hindú de acercarse a la bailarina, entre las que se encontraba una petición firme de matrimonio, consiguió su cometido, aunque no sin la ayuda de unos ilustres alcahuetes como fueron Romero de Torres y Valle Inclán, quienes manipularon una carta de Anita en la que aceptaron por ella el compromiso matrimonial. Casada con el Maharajá, la joven bailarina malagueña se convirtió en la Maharaní del Principado Indio de Kapurthala. Tras una boda de ensueño y unos primeros años de felicidad de los que nació su único hijo, el cuento de hadas se empezó a difuminar. Poco tiempo después, las diferencias culturales de la pareja y la intención del Maharajá de convertir a la bella Anita en una esposa sumisa hicieron mella en el matrimonio. En 1925 se separaron y Anita marchó a vivir a París con su hijo. A pesar del divorcio, la que un día fuera maharaní lloró sinceramente la muerte de su exmarido en 1949. Anita Delgado pasó los últimos años de su vida entre París, Madrid y Málaga. Murió en Madrid en 1962 de un ataque cardíaco. Toda una historia que recordar y toda una mujer malagueña por los caminos de la vida, de esa vida tan complicada que le tocó vivir y nada más y nada menos que en la India. Decíamos al principio que hoy íbamos a irnos hacia el muelle, que íbamos a estar recibiendo esa brisa
de Levante, de Poniente también, pero sobre todo de Levante, por ese dique, que también tiene su historia. Y lo hacemos porque en el muelle, además de todos aquellos atisbos actuales de cultura, como el Pompidou, de esos servicios que se ofrecen de hostelería, los distintos referentes que existen hoy en día en ese Muelle 1, y de todas y cada uno de los cruceros que llegan con turistas a Málaga, hay un edificio, se ubica en el muelle una edificación denominada la Capilla del Carmen, pero hemos de reconocer que esa denominación no era así primitivamente. Y para ello, para hablar y poner en valor esa capilla que tiene su historia, hoy nos acompañan dos buenos personajes malagueños que han vivido mucho en esa capilla, que tienen relación con la misma y que potencian y están a favor de recuperar al culto la misma, como ya lo hicieron en una determinada época, y ahora les iremos hablando, porque estamos con José Antonio Marín. Muy buenas tardes, José Antonio. Y a su lado tenemos a Juan Machuca, que viene de machacar. Exactamente. Ambos pertenecéis a varias asociaciones, entre ellos ese apostolado diocesano, a también el apostolado diocesano, a la Liga Naval, y formáis parte del conjunto porque vuestras profesiones y vuestro quehacer también os llevan por la marinería, ¿no? Juan y José Antonio. Mi profesión precisamente es marino mercante, con titulación, y gracias a ello pues conocí la capilla, y de ahí viene el interés que tenemos, que ahora lo comentaremos. ¿Y Juan? Sí, efectivamente, mi vida ligada a la marina al 100% en la construcción naval, ¿no?, de toda la vida, aunque últimamente menos porque el sector naval está en crisis como muchas cosas, pero siempre he unido a las asociaciones de la Liga Naval de Málaga, el apostolado del mar, que también tiene mucho que ver aquí, ¿no?, y toda la asociación de marinos mercantes, que en Málaga es una asociación de marinos mercantes que también está involucrado en todo esto, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos intentando recuperar esto para Málaga, porque pensamos que esto es un activo de Málaga, absolutamente malagueño, que en este momento pues está ahí dormido, dejado, ¿no?, adormilado, que no fue así antes, ¿no?, que ya Pepe contará lo que fue antes. Estamos hablando de la que nosotros actualmente denominamos la Capilla del Carmen, que se ubica en el puerto de Málaga. Es una construcción del siglo XVIII que viene precedida por una construcción anterior que estaba precisamente en el dique de Levante, la primera capilla que no estaba dedicada ni a la Virgen del Carmen ni a la Inmaculada Concepción, como se dedicó esta capilla, sino que estaba dedicada a una Virgen del Mar, a la Virgen del Puerto, que recibía a los marineros para tener una buena travesía, pero sobre todo para recibirlos con los brazos abiertos y nunca mejor dicho. Esa capilla, que se construía en el XVI, en el siglo XVI, pues resultó deteriorada, el paso del tiempo, hemos de decir que las circunstancias también medioambientales de la piedra en esa ubicación hace mucho, y si ya la piedra, por ejemplo, de la catedral o del sagrario está deteriorada, imagínense una capilla pegada al mar, recibiendo todo ese marismo, todos los vientos, todos los oleajes y toda la incertidumbre meteorológica. Pues como decía, esa capilla, primeramente ubicada en el dique de Levante, recibieron la idea de construir una nueva capilla en tiempos de Felipe V. Felipe V manda, con ese restablecimiento del propio muelle de Málaga, incorporar una capilla, puesto que tanto si hay un colectivo que se asocie especialmente a la religiosidad, al encomendarse a una imagen antes de partir o después incluso, ese es el colectivo de los marineros. Con lo cual, las capillas marineras se ubicaban evidentemente en las zonas portuarias y eran muy utilizadas por todos aquellos que iban a zarpar a la mar y por todos aquellos que tenían que ver con la mar. Y de ahí la vocación de la Virgen del Carmen, que decíamos que en esta concretamente fue dedicada a la Concepción, a la Inmaculada Concepción. Veníamos de la Virgen del Puerto y Puerto Salvo, se denominaba la vocación.
Estamos hablando, en Felipe V se realiza esa nueva construcción del muelle de Málaga, o reconstrucción, y dos arquitectos entran a formar parte. Hay una serie de proyectos anteriores a la propia capilla actual y después se realiza el proyecto actual de esa capilla. Una capilla que desde el siglo XVIII, en su construcción como la conocemos hoy en día, ha servido para, evidentemente, como capilla para los marineros, ha servido también como estancia para el capellán y para los servicios de la capilla, ha servido incluso para habitáculo, para tomar el aire al gobernador del momento, para que en la primera planta, que tiene una balconada, el gobernador tomara el aire más fresco y estuviera tranquilo, según las crónicas también. Y a partir del siglo XIX la capilla se empieza a deteriorar porque el uso deja de ser un uso religioso, pasa por distintos avatares y en nuestro siglo XX no ha sido mejor, sino que se ha utilizado como almacén de limpieza y ha quedado allí expuesta en el puerto sin ningún elemento histórico, sin ninguna parte positiva en cuanto a su historia. Capilla que a partir del 2006, por el conocerla tanto a la Liga como personas individuales, empiezan a interesarse por la misma. Y ahí es cuando entráis en Liza y entráis en la historia de la misma, porque veis que está totalmente abandonada, que tenía una labor muy importante anteriormente y queréis recuperar de nuevo esa labor para realizar los oficios, para realizar oficios religiosos y utilizarla como lo que fue y para lo que se construyó, como la capilla del puerto, hoy en día dedicada a la Virgen del Carmen, a la que denominamos Capilla de la Virgen del Carmen del puerto de Málaga. ¿Es o no es así? Y al 2006 llega vuestra asociación, llega un grupo de personas interesadas porque aquella capilla no quede en el olvido, ¿no, José Antonio? Sí. La verdad es que la capilla está muy relacionada íntimamente con lo que es el apostolado del mar. Nació como consecuencia de que teníamos un edificio y ese edificio un día pues se nos cayó el techo, nos quedamos sin poder hacer la función del apostolado del mar y bueno, a mí se me ocurrió pensar que allí había un edificio que era una capilla, que era dependiente del obispado y bueno, solicité permiso al obispo en aquel entonces para ver si a través de la autoridad portuaria nos concedían, mientras nos arreglaban la parte alta del edificio que teníamos del apostolado, y efectivamente hubo unas conversaciones, nos concedieron el uso de la capilla. Que era Dorado. Ignacio Dorado. Don Antonio Dorado Soto. Maravilloso. Unas conversaciones con don Enrique Linde, que era el presidente actual en aquel momento, maravilloso. Se nos concedió el uso de la capilla para que nos trasladáramos definitivamente. Pero hubo un milagro, porque al cabo de estuvimos cerca de un año sin poder hacer función de apostolado. La verdad es que aquello nos cayó un poco mal, porque el marino mercante, el apostolado, lo tiene en su alma. Porque eso de llegar a un puerto y encontrarte que no sabes dónde ir, y de pronto ir a un apostolado, pues la verdad es que sí que es bonito. Entonces, entramos en la circunstancia de que el presidente del puerto, por circunstancia aquí, pues decide arreglar la parte del techo que se había hundido. Bueno, y nos encontramos con el edificio arreglado y con la capilla. Entonces, claro, empezamos a hacer la función ya de apostolado y la capilla quedó un poco relegada. Casualmente encontramos unos amigos que existían en Málaga, unos compañeros, que cuando nosotros terminamos ya nuestra función laboral como marino mercante, nos reuníamos y creamos la Junta de Desguace. Se creó anterior a mí, claro. Entonces, todos esos marinos que formamos la Junta de Desguace, pues me llamaron unos amigos, oye, ven para acá que hay una junta, oye, pues vamos a ir para allá. Yo fui y dio la circunstancia de que muchos de los que componían ya esa liga o esa asociación, pues que era Junta de Guace, resulta que habíamos estudiado juntos, para que hablar ya. Entonces, como yo era en aquel momento, cumplía la función de director del apostolado del mar, les invité a que vinieran allí al apostolado a reunirnos. Efectivamente, formamos una comunidad maravillosa, el apostolado tuvo una época muy bonita, pero entonces hubo un señor, que es don Vicente Gómez Nava, que era el presidente de esta asociación, marino mercante, capitán de la vía mercante, famosísimo pintor de Málaga, que me pidió, sabiendo que yo tenía acceso a la capilla, si podíamos abrirla para dar una misa para los marinos,
Por supuesto que sí. La capilla se abrió, se dio su misa y aquello fue maravilloso. Estuvimos unos cuantos años, dimos varias misas, dos, tres por lo menos, pero empezaron las obras del muelle número uno y la capilla se cerró. Aquello fue una pena, porque la capilla estaba preciosa, porque, por ejemplo, la Corporación de Prácticos había arreglado unos candelabros, la capilla se adornó, gracias aquí a Juan Machuca, la señora Paqui y sus y más familia se portaron, bueno, trajeron todo en la capilla, se le metieron 50 butacas, se hizo un altar, este señor Vicente Gómez pintó un óleo, bueno, la capilla es preciosa. Bien, hizo su función durante unos cuantos años, se cerró y ya a raíz de ahí la capilla se murió. Empezaron las obras, que se puso, la verdad que era un desastre. Yo solicité varias veces al presidente del puerto, lo que estamos hablando, que me dejaran, pero no. Al final conseguimos que me dejara la llave, por lo menos para limpiar. Entonces entré a limpiar, se limpió, se volvió a cerrar y desde hace ya 5 o 6 años, pues en el puerto ha habido mucha variación en cuanto a la presidencia, la autoridad portuaria, y bueno, en este momento, el que pasa, que la capilla se está deteriorando con todo el material que allí existe, ¿no? Como estamos hablando de exactamente, con todo ese material que hay, esa silla, esa butaca, esa imagen de la Virgen consagrada, en fin, un material precioso, pero hemos hablado con la autoridad portuaria y parece ser que no está dispuesto. Tanto así que me he encontrado hace unos meses, que pues ha sido un poco el querer removerlo, que no solamente no se puede mirar por la puerta a la capilla, sino que se ha tapado con una lona para que no se vea lo que hay dentro. No me ha gustado, porque ¿qué puede costar limpiar la capilla cuando yo mismo personalmente la he limpiado? 5 minutos, media hora, una hora. Pero no sé, la autoridad portuaria sus razones tendrá para que aquella capilla no se ponga, porque en realidad el uso de la capilla no la queremos ni muchísimo menos para dar misa, porque no somos curas ni tenemos esa vocación. Pero sí es verdad que para el malagueño que pasa por allí, pues oye, una capilla voy a verla. Pero no solamente ahora que en Málaga tiene esa afluencia de barcos cruceristas, pues hombre, qué cosa más bonita. Además hay una cosa muy importante, yo creo que en España no hay ningún puerto, y yo como marino mercante puedo dar fe de ello, donde haya una capilla en el mismo puerto de Málaga, o sea, perdón, en el mismo muelle, junto a la linde del mar. Yo creo que es la única, y yo creo que Málaga, pues, y en este caso la autoridad competente o quien corresponda, no sé, se podría preocupar un poquito y poner en valor ese edificio tan bonito y bueno, que a nosotros como marinos nos encanta. Hay que decir que la titularidad de la capilla pertenece al puerto. Sí, bueno, nosotros hemos hecho gestiones. Era de sentido. Ah, primero un comentario, desde el mayor respeto. Don Enrique Linde ya no es presidente del autor portuario. Exactamente. Aclaro ese punto, desde el mayor respeto, y sé por qué lo digo. Sé por dónde voy. Empleando el sentido común, el titular de la capilla debiera ser el obispo de Málaga. Pero no es así. Nosotros hemos hecho gestión en el obispado y no es ese sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por las razones que sea que desconocemos, la titularidad de propiedad de la capilla, como está dentro de la zona portuaria, pues el puerto de Málaga. Y por ende la Junta de Andalucía. Eso es lo que pasa. Y entonces, por añadidura, la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía tiene asumido la administración, la responsabilidad de los puertos de la región andaluza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, ahí está el obstáculo, ¿no? Repito, desde el mayor respeto, porque es que el acceso, la maniobra, vamos en término morino, la maniobra es muy complicada, ¿no? Porque aunque das avante, usando el servo, el barco no se mueve hacia adelante. Entonces, la capacidad nuestra es limitada, porque nosotros no somos personas que tengamos un poder de influencia de nada. Somos un grupo de gente que amamos a Málaga, sobre todo a Málaga, porque nosotros tenemos un concepto, que es que eso es patrimonio de Málaga, de la ciudad de Málaga, absolutamente. Por encima de la política, nosotros no somos políticos, es de la ciudad de Málaga. Y segundo, porque en Málaga hay una vocación a la Virgen del Carmen tremenda, tremenda. Entonces, no entiendo por qué está cerrada. Está ahí, muerta la capilla, no tiene razón de ser, no es de sentido común. O sea, no es de sentido común. Actualmente hay conversaciones con el nuevo presidente de la portuario y... Las ha habido hace varios años, la ha habido hace poco, pero no hay una recepción por parte de ellos. No. Parece ser que es que hay un documento o algo en los que todos los edificios que están dentro del puerto están sujetos a unos canons. Pero yo creo que la capilla debe estar exento de eso, creo yo.
Además, es curioso que históricamente, a lo largo de los siglos, los reyes mandaban buscar capellanes, porque no existía un capellán fijo para la capilla y se asignaban determinados capellanes que dependían de otras parroquias de Málaga. Mira, don Francisco, le voy a decir una cosa. Quíteme el don y vamos mejor. Bueno, es el protocolo, ¿no? Francisco, nosotros no hace mucho hemos hecho una gestión. Hemos averiguado el famoso internet, el señor Google, se pregunta, y buscando en la Junta de Andalucía, digamos, el Departamento de Cultura y Bienes Patrimoniales, y entonces conseguimos un teléfono y una oficina que hay en Sevilla. Mi amigo Pepe llamó y no tenían conocimiento, o sea, es absolutamente, pero increíble, o sea, no sabían, o sea, no supieron dar una razón razonada, valga la redundancia, no supieron, o sea, es increíble, y ahí está, ¿no? Y no supieron, porque hicimos esa gestión. Mire usted, que nosotros, a Pepe hizo la gestión, pues no supieron darle, no sabían nada claro, nada de la capilla. Cuando la capilla estaba en esa época de, entre comillas, florecimiento, que no es otra cosa que estuviera abierta y que tuviera pues un culto, por lo menos eventual, lo que estaba ahí exponiendo, incluso la Virgen del Carmen recuperó la situación, el lugar también antes de embarcar y estuvo en esa capilla un año. Yo soy miembro de la Hermandad del Carmen, el Perche. Entonces un año la hermandad llevó la Virgen desde la catedral después de la misa hasta allí, quedó depositada antes de embarcarla por la tarde, estuvo allí, ¿no? Pero estuvo allí delante solamente. Y allí se ha dado misas, unido el círculo, porque el apostolado del mar y el círculo marítimo pues están siempre muy vinculados, siempre a misa. Entonces se dieron allí misas, ¿de acuerdo? Y fueron gente del círculo marítimo y asistieron personas, señoras, todo, y se dieron dos misas, me parece, o tres misas. Un sacerdote que nos cedió para la apostolado del mar, el obispado de Málaga, ¿no? Con don Antonio Dorado, de maravilla, ¿no? Pero, pues nada, ahí se acabó la historia. Y yo, personalmente, ¿no? En mi opinión personal, y lo insisto, eso es Málaga, es absoluto Málaga. Y Málaga somos los malagueños somos Málaga. Y la capilla está ahí. Bueno, pues está. Sí, existen estudios datados incluso de todo lo que es el alzado de la propia capilla con los proyectos primitivos anterior a esta capilla, el proyecto definitivo, la capilla está muy datada, está constatada, históricamente se constatan todos los escritos y los legajos que hablan de los capellanes, de las órdenes reales hacia la capilla. Hay antecedentes. En la capilla, en la posición estaba, ahora está la Comandancia Marina, la Delegación del Ministerio de Defensa, que antes era el Acuario de Málaga, y antes, ahí estaba un cuartel o un castillo que se llama San Felipe, el castillo de San Felipe, y en las ruinas de San Felipe hasta hace poco, antes que construyeran la Comandancia Marina. Entonces quiere decir que estaba el fuerte de San Felipe y delante de la capilla. O sea, había una cierta concatenación, ¿no?, del culto, un establecimiento militar, como que era un castillo, ¿no? En unos planos, en vez de San Felipe, también le dicen San Nicolás. Yo he leído planos de Málaga, San Nicolás o San Felipe. Y era un castillo de defensa, ese era el muelle viejo de Málaga. Delante no había la Malagueta, era la playa, ¿no? Y era un lugar. Luego, más hacia de la Farola, pues estaba la batería, ¿no? Pero quiere decir que estaba en ese entorno, la capilla estaba ahí. Y la capilla era para dar misa, o sea, para culto, como natural, ¿no? Lo que pasa es que, inexplicablemente, eso se fue deteriorando, se quedando en el olvido, se fue. Y ya digo, Pepe la recuperó estos años pasados. Y hemos ido allí nosotros. La última, bien ha dicho Pepe, nos dieron la llave un día. Fuimos allí y la limpiamos. Yo personalmente limpié los cristales, la puerta. O sea, tenemos fotos, limpiamos todo aquello. Pero ya está, ya se acabó. Eso ahora es 3 o 4 años. Y ya no ha habido más historia. Claro, porque son dos plantas. La planta baja es la capilla propiamente dicha. Y la planta superior, que son una serie de habitáculos. No, es un habitáculo. Es una habitación. Una habitación que servía grande para el servicio, para de, la el servicio propia capilla, de la propia capilla. Y que, como también hemos expresado antes, ha servido para almacén, almacén de limpieza de la propia actividad portuaria, vivienda. Allí ha habido de todo, ¿no? Hay una foto. Lo más curioso. Curioso, y eso no lo sabe nadie, nada más que yo, casualmente, la parte de la capilla y la parte baja se arregló totalmente, se puso preciosa, y la parte de arriba está preciosa, está totalmente arreglada, restaurada, preciosa, y se cerró. Y desde que está cerrado, lleva 2 o 3 años cerrado, allí no sé si habrá entrado alguien o no. Curiosamente, el apostolado del mar, que tengo que decir, porque muchas personas no, es una institución a nivel internacional. El apostolado del mar está en todos los puertos del mundo.
Hay puertos que el apostolado naval, por ejemplo, en Barcelona, en La Coruña, en Las Palmas, tienen su propio edificio, ¿eh? Y entonces es la asistencia social, espiritual, todo, a la gente de la mar. Esa es la misión. Pero en todos los puertos del mundo, quiero decir, Los Ángeles, San Francisco, Rotterdam, Liverpool, todos los puertos del mundo. Lo que pasa es que en todos los puertos del mundo, en España se denomina apostolado del mar, y los otros son internacionalmente Estela Mari. Pero por eso el escudo pone Apostolatus Mari, Estela Mari. Pone. Bueno, pero está en todo el mundo. Bueno, pues nosotros, bien ha dicho Pepe, el apostolado del mar estaba situado en donde está ahora la Noria, ese edificio que estábamos nosotros, tenemos cedido de la autoridad portuaria, un local abajo de la Cruz Roja Española, también tenía un local, y estábamos allí, ¿no? Y se hacía la labor, ¿no? Una labor. Pero llegó la Noria, desde el mayor respeto, conjugo el verbo desde el mayor respeto, desapareció el edificio y se puso la Noria. Desde entonces, la diáspora, o sea, el apóstol alemán no tiene sede, que podría ser la capilla, la sede, para seguir haciendo esa labor, porque ahora no hay sede. ¿Dónde va? Si llega un marinero a Málaga, un barco, un problema, y los marineros quieren tener asistencia, ¿dónde van? No pueden ir. El apóstol alemán, ¿qué? No tiene. Es que la función nuestra como apostolado al mar es atender al marino. Atender cuando al marino cuando tiene el apostolado al mar que está unido al obispado, ¿o es una entidad propia? Obispado, directamente sí, sí. Al obispado. La función sí. Y el cargo lo denomina el obispado. El cargo que nos dio, que me dio a mí personalmente, es director del apostolado al mar, dependiente del obispado, sí. Directamente. Es el obispo de cada ciudad, de cada puerto, de esa ciudad, digamos, el director, no el director porque sede. Una persona, en este caso sería un permarín. O sea, depende del obispado, ¿no? Y el obispado, pues, tiene, bueno, una conexión absolutamente directa, ¿no? Pero en Málaga y en todas partes, ¿eh? Uh-huh. En el caso de la capilla estamos hablando que por parte del obispo y del obispado sí. No hay ningún problema en la realización de misas, sí, sí. Siempre y cuando se busca el sacerdote, claro, sí, el obispado se celebre la misa, sí, sí. Pero la titularidad se revierte, como habíamos dicho, claro. a la autoridad portuaria, a la administración del puerto. Y sí. Por ende sí. También a la Junta de Andalucía. Y nosotros, que lo hablamos muchas personas e instituciones, ¿no? Y están vivamente interesados, todo el mundo, por ejemplo, la Liga Naval de Málaga, que somos miembros también, pues tienen mucho interés en que eso se lleve adelante. El Círculo Marítimo, o sea, la agrupación de capitanes, encantado. El apostolado, imagínate, pues todo el mundo, y a cualquier persona que se le hable. Pero mucha gente, en general, la gente desconoce la historia y hasta mucha gente desconoce la capilla. Cuando se le habla, pues están interesados. Bueno, ¿y eso cómo? Nadie sí, se que podía ser sede del apostolado del mar. Claro, podía ser la sede del apostolado del mar, claro. Que es, bueno, vuestra reivindicación es que se abra el culto. Se exponga y también como patrimonio de Málaga. Claro, como patrimonio. Principalmente. Nuestra reivindicación, más que ser el culto, no porque como dependemos de lo obispado, es que se nos autorice a mantener la capilla en debidas condiciones de higiene y tal, y que la gente, las personas que pasen por la vean. Sí. Si en algún momento determinado se puede de hacer... De forma esporádica, se da una misa. Se puede hacer una misa, que se da una misa. Al culto no. O sea, no pretendemos poner la parroquia del puerto, ¿no? Porque está San Gabriel, que tiene la titularidad del barrio. San Gabriel, con su párroco, y es la estructura de la iglesia. Pero que aquello esté abierto, que esté limpio, decentado, que se pueda ver, y de forma esporádica, por algún... circunstancia muy especial, pues se da una misa, pero no es que sea, no es una iglesia al uso, ¿no? De estar dando misa, no, los domingos de misa de antes, no sé. Hay un caso como la Capilla del Agua, en Calle de la Victoria, está sí, abierta, claro. La gente pasa, ven su imagen ya. Y nada más. Pues José Antonio Marín y Juan Machuca, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por recuperar una memoria sentimental y también artística de Málaga y por intentar seguir recuperándola y esperemos que eso se abre y esperemos comentarlo y decirlo aquí en el programa. Yo, 30 segundos. Darle la gracia infinita a Procono Televisión, por supuesto. Tan malagueño Procono Televisión, que siempre está al pie de las noticias y al pie del interés de los malagueños. Gracias infinita a Procono Televisión. Eso intentamos siempre. Así pues, estaremos en contacto para dar esa noticia de que se reabre de nuevo esa capilla y nos vemos en Málaga. Si Dios quiere. Y nosotros nos vemos dentro de un momento que volvemos con muchas más cosas. 31 Festival Internacional de Jazz de Málaga. Del 8 al 13 de noviembre, el Teatro Cervantes recibe lo mejor de la experimentación y el jazz clásico de hoy. Steve Coleman, Ron Carter, Elian Elias, John Medeski y Dave Holland. Más información en taquilla y teatrocervantes.es.
Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10 y media. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Volvemos. Interesante la Capilla del Carmen del Puerto de Málaga para recuperarlo plenamente. Como interesante es nuestro vocabulario, el que todos los lunes le traemos, y hoy no podía ser menos. Así pues, sepamos, muy relacionado con el mar el día de hoy, ¿de qué palabra estamos hablando hoy? Si en Málaga escuchamos que hay una moraga, no nos referimos al manojo de espigas denominado de tal manera, sino a la fiesta o celebración que se realiza a orillas del mar, en la playa, donde los espetos de sardinas son punto fundamental de la misma. Tanto es así que una de las recetas malagueñas también se denomina sardinas en moraga. Así pues, si nos invitan a una moraga, disfrutaremos en la playa de una buena sangría y espetos en la costa de Málaga. Que siempre es bueno. Como siempre es bueno pasarse por el Mupán y ver las exposiciones temporales y la exposición permanente que existe en ese Museo Municipal del Patrimonio. Allí estuvimos, allí hemos estado y hemos hecho un magnífico reportaje en torno a las Pazas de Málaga y a esa decoración de las cajas. Así pues, hasta la próxima semana con Pazas de Málaga. Y volvemos, como hemos prometido otras tantas veces, al Mupán, porque siempre es necesario conocer nuestro patrimonio, sobre todo el más cercano, el local, el malagueño, a través de las diferentes exposiciones que se celebran en todos sus museos, pero ya saben que le tenemos un especial cariño a este Museo del Patrimonio Municipal. Y, cómo no, también especial cariño y amistad con su director, Elías de Mateo. Muy buenas, don Elías. Paco, buenas tardes. Bienvenidos a esta casa. Y tenemos una exposición realmente muy bonita, de lo más bonito que he hecho yo a lo largo de mi vida. Elías, sin duda alguna, decíamos de volver, pero es que es evidente que el Mupán, dentro del circuito museístico malagueño, es uno de los museos que más exposiciones temporales realiza a lo largo de su trayectoria. Prácticamente a lo largo de este ciclo del año expositivo, siempre existen una o dos, incluso tres exposiciones temporales en este museo. Realmente tenemos que hacer entre 3 y 4 exposiciones anuales, y esta mañana, hablando con un colega tuyo, pues decía que esta es una exposición de temporada, porque es una exposición sobre las pasas de Málaga y estamos en plena época de la vendeja, estamos en pleno momento en que las pasas se curaban al sol, se desecaban al sol y salían por el puerto de Málaga en una cantidad extraordinaria. Elías, ¿cómo se plantea una exposición de las pasas de Málaga, pero a través de las artes decorativas? Pues se plantea sencillamente porque yo tengo la idea desde hace muchos años de tener el conjunto de lo que se llaman las etiquetas de pasa, hablando de una manera popular y vulgarmente, y un amigo común me pone en contacto con el coleccionista, con Andrés Sanz, y cuando yo voy a su casa y veo la colección que tiene es... Créanme ustedes, es fabulosa, porque aquí tenemos 105 piezas, pero él tiene más de 2.000 referencias solamente de cajas de pasa en su casa. Pues yo descubrí un universo creativo, Paco. Realmente grandes pintores malagueños, grandes pintores valencianos, barceloneses, españoles en su conjunto, y luego la cromolitografía como técnica y como grandes empresas litográficas, pues colaboran para hacer que las pasas de Málaga, fundamentalmente las pasas de la Axarquía, sean un artículo de lujo con una presentación de superlujo y que iban a las mesas más exquisitas del mundo. Y hay una serie de motivos, de creaciones auténticamente originales y diseñadas para las cajas de pasas, que te asombran por su pluralidad de movimientos artísticos, porque aquí
tenemos, créanme, vengan ustedes al MUPAM, porque además, como decimos aquí, además es gratis y es muy agradable darse un paseo hasta el final del parque. Aquí tenemos, en esa etapa final del siglo XIX y primeros años del siglo XX, pues tenemos referencias del modernismo, tenemos referencias del simbolismo, tenemos referencias del Art Deco. Antes, a cámara cerrada, estábamos hablando de Luis Bono, de ese magnífico artista tan completo en Málaga, bueno, que llega casi hasta nuestros días, y tenemos también pues dos estéticas que tú, como historiador del arte, pues antes también hemos apreciado. Hay una estética, esto tiene que gustar en las mesas y en las casas de la burguesía o de la nobleza de Londres, de San Petersburgo, de Berlín, de Nueva York, de Buenos Aires, y entonces está la referencia de lo que yo llamo una estética castiza, una estética costumbrista, una estética que, por ejemplo, Gustavo Doré o luego Julio Romero de Torres pues difunden por el mundo. Es la bella mujer morena andaluza de ojos negros, con mantilla, con peineta y tal. Pero luego hay una estética muy interesante, Paco, que estamos, pues, estamos casi con alguna de las referencias, que es una estética cosmopolita. Es una estética de la mujer con glamour de la época victoriana, de la época de la Belle Époque, de los momentos esos de esplendor anteriores a la Primera Guerra Mundial, en el que grandes artistas franceses e italianos, sobre todo, pues colaboran para hacer este marketing. Entonces no se hablaba de la palabra, pero lo que hicieron los grandes exportadores de pasas de Málaga fue una operación de marketing realmente extraordinaria, con unas consecuencias maravillosas desde el punto de vista de la creación artística. Elías, estábamos muy acostumbrados a ver esas cajas en la repostería y casi siempre las asociamos a la repostería, pero evidentemente el vino de Málaga y las pasas junto al vino son uno de los productos que más predicamento tenían fuera de nuestras fronteras, digo, de las fronteras nacionales, en todo el mundo. Rusia era un gran consumidor de nuestro vino, los zares, como bien decía el profesor Garrido Moraga, y ahora nos vemos las pasas en unas cajas que muchos desconocían. Sí, porque además ocurre una cosa en esta, digamos, en esta operación de marketing y en esta exportación, y es que Yo apunto en el catálogo que se ha editado al mismo tiempo que hemos inaugurado la exposición, que las pasas de Málaga dejaban mucho dinero, dejaban a los comerciantes exportadores mucho dinero. Solamente les voy a dar a ustedes una pincelada, ya que estamos en un museo de Bellas Artes. Manuel Agustín Heredia, con 20 años, inicia sus negocios creando una compañía para exportar pasas al extranjero, lo que significa que en 1808, en plena convulsiones de la Guerra de la Independencia, las pasas ya se exportaban. Pero luego hay una, en la sala van ustedes a ver una serie estadística que me parece muy interesante, del siglo XIX y del principio del siglo XX, que en 1872 salen por el puerto de Málaga, fíjense lo que les digo, 28 millones de kilos de pasas para todo el mundo. Y los informes consulares españoles son decisivos. Llegan las pasas al puerto de Odesa, porque allí están las grandes mansiones de la aristocracia zarista. Llegan las pasas a Bucarest, llegan las pasas a Montevideo, a Buenos Aires. Realmente el nombre de Málaga, que hoy en día es mundialmente conocido por muchísimas cosas, empieza a ser conocido en el mundo entero por un producto, por las pasas y luego por el vino. La exposición se inauguró en época cercana, en tiempo cercano, ¿y hasta cuándo se proyecta? Pues vamos a estar abiertos hasta el 28 de enero para que toda la familia pues puedan venir en esas vacaciones de Navidad, en el que todos salimos pues con los niños, con nuestras mujeres, con los familiares, a dar una vuelta por Málaga. Pues van ustedes a recorrer el parque y se van ustedes a encontrar con una auténtica maravilla, porque realmente es un universo creativo unido a lo que fue un auténtico auge económico que hoy en día, bueno, pues las circunstancias cambian, los tiempos cambian, y antes pues también comentábamos que la gran riqueza de la exarquía, donde se sigue cultivando la pasa, la mejor pasa del mundo, que es la de Málaga, pues hoy en día son los cultivos subtropicales, ¿no? Pero que realmente aquí nos da idea de que Málaga siempre tuvo un impacto enorme, no ya en España, sino como imagen de nuestro país primero, y desde luego un impacto en la economía mundial y el producto, vamos a decir, estrella en aquellos momentos, siglo XVIII, XIX y la primera mitad del XX, eran las pasas.
Elías, y como siempre, seguramente se estará fraguando ya una temporal o una exposición venidera, tanto en el MUPAN como en el propio Rebello de Toro, del que también eres su director, y siempre nos avanza los trabajos que se están realizando. Bueno, pues en el Rebello de Toro no es que la tengamos avanzada, sino la tenemos ya cuajada, como si esto fuera un flan. Pues en el Rebello de Toro vamos a hacer una exposición que le hace mucha ilusión al maestro, que va a cumplir 92 años. Nunca se me había ocurrido, dice Rebello, y hay que ver cómo eres, Elías, que hagas una exposición de dibujos míos. Entonces, el día 17 de noviembre, dentro de muy pocos días, vamos a hacer en nuestras salas temporales una selección de sus dibujos desde los años 40 del siglo pasado hasta el momento presente. Y vamos a tener una estrella. Vamos a tener una estrella cuando él, el año 1987, Paco, gana el más prestigioso premio de dibujo que se convoca en nuestro país, en España, que es el premio Penagos, patrocinado por MAFRE, y que, bueno, pues lo tienen magníficos y grandes creadores. Y una réplica de ese gran dibujo que le valió a Rebello hace ya mucho tiempo el premio Penagos, la vamos a tener en la sala. Por lo tanto, vamos a irnos a ese Rebello de la línea precisa, de la sombra, del lápiz. No hace falta color para hacer una gran obra de arte, una gran creación, lo vamos a ver en el Rebello. Y aquí, pues estamos trabajando para en febrero del año que viene, si Dios quiere, porque tenemos que decirlo si Dios quiere, pues vamos a intentar poner en marcha una exposición muy original y muy poco conocida sobre los trajes típicos, característicos y tradicionales de los distintos pueblos de la provincia, pueblos y localidades de la provincia de Málaga, cosa que no se había visto nunca aquí en la ciudad, porque antes de inventarse la provincia, créanme ustedes, Málaga se llamaba Málaga y su tierra. La provincia es un invento del siglo XIX que la tenemos totalmente asumida y es maravilloso, pero era Málaga y su entorno. Entonces, Málaga y su entorno no es ya el traje popular andaluz, ya no es una cosa genérica, sino que cada localidad tenía sus peculiaridades y eso lo vamos a mostrar, si Dios mediante, en el MUPAN a partir de febrero. Pues nos veremos en febrero y nos vemos muy cerquita en el Rebello de Toro. Muy bien, pues gracias, Paco, por tu amabilidad y por cómo cuidas los temas de Málaga, porque antes has dicho pues ese cariño que nos tenemos mutuamente, que tienes al museo, pero aquí siempre queremos tratar los temas malagueños, pero tratarlos con un nivel de exquisitez y con un nivel, digamos, de profesionalidad, que en el fondo aquí estamos hablando de pasas de Málaga y de etiquetas y cromos de pasas de Málaga, pero oigan ustedes, todo lo que se muestra aquí ha estado en todo el mundo, con lo cual es una exposición abierta no ya a España y al resto de Europa, sino abierta al mundo. Gracias, Paco. Y si hablamos de una exposición como esta, esas artes decorativas en torno a las pasas de Málaga, la persona que la ha hecho posible por su cuidado, por el esmero, por el coleccionismo y por la adquisición de todos estos elementos de los que estamos hablando y de los que hemos hablado con Elías, no es otro que Andrés Sanz, que es el propietario de esta colección que se expone en el MUPAN. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Andrés, hablábamos con Elías de una exposición muy pocas veces vista, pocas veces expuesta y sobre todo muy interesante por cuanto tiene todo lo de coleccionista, por cuanto tiene todo lo de histórico y por cuanto todos esos pintores se incorporaron a esta creación en concreto. Exacto. Es que además se incorporaron muchísimos pintores, porque el tema de la pasa, el vino, todo iba de alguna forma iba combinado. Entonces, pues la gran mayoría de pintores, incluso algunos muy famosos, se dedicaron a la cartelería, porque era un mundo que funcionaba a gran velocidad, interesaba mucho la policromía, las litografías, entonces no había suficiente aquí, incluso muchos de ellos se traían de fuera muchas litografías con un encanto un poco más francés, las de aquí eran un poco más castizas, más andaluzas. Entonces, estas que venían de fuera también tengo un comentario simpático, porque uno de los editores, digamos, malagueños, le comentaba en una carta a sus posibles clientes que se hicieran cargo de la situación de la guerra, Primera Guerra Mundial, de que con ese problema
pues tenía, digamos, otro problema añadido, que era el de recibir todas esas litografías. No llegaban, la mayoría de, digamos, de los que fabricaban esas litografías ingleses y franceses estaban imbuidos en esa guerra, ¿no? Entonces, le exigía un poco que le aceleraran, digamos, los pedidos navideños de esas cajas de pasas, porque litografía de fuera quedaban pocas. Entonces, lo poco que quedaba, el que le quisiese, se lo hacía, porque después ya no había más. Entonces, son un comentario detrás de otro. Tengo muchas cartas con temas muy curiosos, por ejemplo, de la casa Thornton, que era una casa que estaba en Alaurín el Grande, pues este hombre también eran dos socios. Una de las, digamos, de los grandes pedidos y los grandes fletes que se hicieron en el puerto de Málaga, pues era 150.000 cajas de pasas en un año, el que ya la filocera había hecho ya un daño tremendo. Ya podían ser 5 millones, 6 los que se exportaban de kilo. En este caso, para proveer, digamos, a las tropas aliadas en la Primera Guerra Mundial, pues se fletaron 150.000 cajas de 10 kilos de pasa, porque la pasa en pleno combate, eso mantenía, con unas pocas de pasa se podía hacer. En fin, que había mucho. Este es un mundillo que tiene muchas anécdotas y muchas cosas curiosas. Decía Winston Churchill que la ginebra había salvado muchas más vidas que otros elementos, y la pasa ha salvado muchas vidas. La pasa también. Pues la pasa es que, claro, con 4 pasas uno tiene ya unas calorías y tiene azúcar y tiene tal, y eso la verdad es que, bueno, pues este Thornton, que era inglés, era vicecónsul de Inglaterra en Málaga. Y el otro era Crevel, que también después se separaron y ya Emil Crevel también se dedicó a la pasa. Era también de la Cámara de Comercio francesa, entonces entre los dos hicieron, claro, bueno, la gran mayoría de los exportadores, todos eran extranjeros que vivían en Málaga y se habían dado cuenta que esto era una mina. El productor ganaba poco, pero ellos manipulaban, exportaban, tenían la clientela fuera, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Inglaterra. Y claro, lo vendían todo. Y eso fue un gran negocio. La lástima es que después vino la filocera, acabó con la mayoría de la producción y la cosa pues ya cambió. Hasta otro que ahora veremos, no sé si lo habéis grabado, que era Carmona. Este hombre se dedicaba a hacer la cartelería, digamos, calada, que se ponía en las barricas de vino. La barrica de vino, lógicamente, no podía llevar una etiqueta adherida para exportarla, porque eso iba rodando y se le rompía. ¿Qué pasa? Que hacían unas plantillas caladas. Esa plantilla se ponía en la barrica, se pintaba, se quitaba y tal. Entonces, dependiendo de la cantidad de barrica, pues hacía 30, 40 plantillas iguales, o una o cinco, las que fuesen. Gracias a ese hombre, que prácticamente hoy sería pues alguien que uno dice, bueno, uno que hace plantilla, pero conoce uno a los bodegueros, a los paseros, a los exportadores, pero este hombre, Enrique Carmona, prácticamente no lo conocía mucha gente. Sin embargo, gracias a él, al morir, se ha quedado todo eso, y este hombre guardaba una plantilla de cada uno de los que hacía, y ha dejado miles de plantillas. Yo puedo tener pues unas 2.000 y algo. Y ahí, gracias a él, conocemos muchísimas bodegas, muchos exportadores que no teníamos ni idea de que existían, pero gracias a él tenemos esas referencias con las que podemos, y yo estoy intentando hacer otro libro también de las empresas de Málaga y me viene de maravilla. Andrés, ¿cómo se empieza una colección? ¿Qué es lo que te lleva a realizar esta colección? Yo creo que eso es algo que se nace. Uno nace con ese afán de coleccionar cosas, de un día te encuentra un papel bonito y te da lástima romperlo. Dices, jolín, qué cosa más bonita, tal, la guardas. Otro día otro, un día ya ves que vas por algún sitio y ves que venden algo que también te gusta, pues lo voy a comprar porque esto también. Y cuando te das cuenta, has iniciado unos pocos de temas. Si empiezas a meterte en alguno de ellos y a escarbar un poco, ese te lleva a otro nombre. Ah, pues yo creo que tengo algo de esta señora o de este señor. Y ya empiezas a buscar y buscar, y cuando quieres acordar estás abarcando un mundo en el que ya te imbuye, y ya esto, el sobre, la carta, la factura, cualquier cosa, ya te dice algo, y esto tiene que ver con este y con el otro y con el exportador. Y cuando te das cuenta, ya digo, ya eres coleccionista, porque lo único que eso sí, hay coleccionistas y
almacenistas. Hay gente que ve llaveros y tiene, a mí, yo tengo empresa de enmarcación y me traen 300 llaveros para enmarcar y yo digo, llavero, qué cosa más tonta, ¿no? Pero dedicarse a algo ya más serio, con un encanto, con un, como la litografía, la policromía, y de eso yo hay cosas que compro y cosas que no compro, porque no las considero que son bonitas. Hay otras que tampoco es que sea gran, tengo un gran mérito, pero el mérito no viene por la litografía, sino por el comentario, la carta, de tal. Y cuando te das cuenta ya estás coleccionando litografías de esto, carta antigua, los almanaques murales, que son los que están en el otro lado, que eso tiene que ver con la bodega y tiene que ver con la pasa y con otros comercios. Era un almanaque tronquelado, grande, donde el comerciante ponía su nombre, lo regalaba a otros comercios, a su clientela, y debajo un almanaque. Entonces, el almanaque tenía una utilidad. Hoy mira uno el móvil para ver el día que estamos, pero entonces el almanaque era vital. Bueno, pues pasaba el año, le mandaban otro almanaque, o otro nuevo, o otro tal, pero quitaba ese, grapaba el otro y seguía teniendo aquello. Hola. Y seguía teniendo la fama de la gente que viene. Efectivamente, sí. Es que él me ha prestado una de las cajas de aquí porque era muy bonita. Andrés, después de ese coleccionismo, aunque la gente se pueda pensar que todo ello viene desde de un nivel nacional, de coleccionismo de pasas, has viajado por el mundo para buscar, porque la mayoría de la litografía, de las pinturas, de los cartones, de los grabados que vamos a ver, no están conseguidos en el territorio nacional. Correcto, porque la gran mayoría, digamos que el nacional o el de la provincia, normalmente no compraba las cajas de pasas, compraba las pasas a granel o conocía a alguien o le traía un paquetito más simple y tal, pero esto eran cajas muy selectas. Por ejemplo, había Bilses, que era una de las empresas importantes. Él procedía de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que cuando empezó con el tema de la uva y de la pasa, pues le diría a esos clientes que tenía ingleses, ustedes preocuparos de comprarme pasa, que yo os la envaso en cajas maravillosas. Fue el mejor fabricante, el primero, de cajas de pasa que hubo en Málaga, que después fue San Andrés. Como este hombre también tuvo un hijo que se llamaba Andrés, igual que yo, pues posiblemente le pusiera San Andrés, o quizás porque estaba en la playa de San Andrés, la fábrica. Entonces, no se sabe por qué, pero el Andrés ahí funcionaba. Yo creo que fue el primero que se dedicó a hacer cajas de pasta, porque antes estaba la Peira también, que hacía maravillas con cajas de lata y para aceites, para infinidad de cosas. Pero para las pasas este hombre se especializó en eso. Y había cajas que eran tan ricas en su terminación que eso cualquiera no lo podía comprar, porque yo creo que valía más la caja que la pasa. ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Cuáles son aquellas que Andrés pone su ojo para decir, son las que a mí más me gustan o las que me han costado más encontrar o las que más cariño le tengo? Yo creo que no están aquí, pero vamos, incluso algunas de ellas sí, porque las que hemos visto están doradas, están por el encaje, la conservación, son excelentes. Algunas de las que hay aquí, esta que está esa en Alemania, impreso en Alemania, ya eso es troquelado y con una imagen muy especial, un poco pre-rafaelista, en fin. Y la que tengo ahí de la boda del rey Alfonso XIII, su boda con la vista de Málaga debajo. Es una caja conmemorativa. Eso es una caja, esa estampa venía encima de la caja y eso conmemoraba incluso esa boda real. Luego tengo otras muchas donde la filigrana oro se conserva perfectamente, que es lo extraño, porque es una cosa que tiene ciento y pico de años, que se haya conservado así, alguien muy curioso que le gustaba tanto, que lo ha guardado y lo tenía para conservar. Esas de filigrana son como las que tenemos a nuestra espalda, que son los ribeteadillos y troqueladas también. Exacto, troquelada también, y la filigrana oro. Entonces, pero alguna infinitamente mejor que esta, conservada, que no hará más que unos años he comprado un lote, que era para descubrirse, porque dice uno, es imposible que esto se haya conservado en este estado. Yo creo que alguien muy mayor
lo tendría de su abuelo y tal, después se ha muerto, los hijos, los nietos, tal, habrán dicho, y este montón de papelitos es vistoso, vamos a llevarlo a algún lado, se lo han vendido a alguien y ese alguien lo ha puesto a la venta y cuando yo lo he comprado me he quedado alucinando porque estaba tan bien conservado que es imposible pensar que no se ha hecho antes de ayer y sin embargo sé que no porque el tipo de papel y la cromolitografía y todo eso se ve que es antiguo, ¿no? Pero cada vez que descubro algo de esto, pues se te ponen los pelos de punta, porque descubrir algo donde ya hay una serie de gente que persigue todo esto y que no lo haya llegado todavía, bueno, algunas están en subasta y entonces los nervios no los pierde hasta que no ha terminado la subasta y ve que te lo has llevado, porque puede... Porque otro... se puede preguntar la gente, ¿cuánto puede costar una litografía o uno de estos ejemplares de arte decorativa de estas cajas? Eso lo mismo la encuentras por 40, 50, 60 euros que por 100, porque depende del tamaño, pero también depende de quién lo vende. Hay veces que el que lo vende, pues una tienda de viejo, de antiguo, tiene una idea aproximada, pues 30, 40, 80, 70, pero otras veces cae en manos de alguien que se dedica pues a la venta de relojes antiguos, no sé qué, y en un lote la entra una de estas, y por 30 euros o por 20 te lo da encantado además. Y dice uno, joder, esto yo hubiese pagado 100, pero te ha costado 20. Entonces aquí te encuentras hasta una señora, pues yo colecciono muchas cosas, entre ellas máquinas de coser antiguas, y hay una chica que puso pues una máquina de coser en toda colección y quería, porque era de su abuela, de primeros de siglo, y que quería pues 3.000 euros. Y dice uno, bueno, esta mujer que no ha mirado siquiera ni sabe lo que vale esto, pues la máquina daba pena de verla, gastada el oro, bueno, ese mito de las que no sirven para nada. Y puedes comprar una máquina de estas por 200 euros, por 5 veces menos o por 10 veces menos, en un estado perfecto y que cose perfectamente. Por eso digo que esto depende de en qué manos cae o en qué mano está y la idea que puedan tener de lo que vale. Andrés, esperemos el libro, esa publicación donde nos hable de la historia y sobre todo de la colección. Esperemos más colecciones donde poder ver toda ese cúmulo de encuentros y de cosas que se tiene. Y siempre dar las gracias por estar hoy con nosotros, Andrés Sanz, el propietario de esta colección que se expone en el MUPAN, y nos veremos en otras colecciones. Perfectamente, pues muchas gracias, agradecido por la difusión que le vaya a dar. Y en fin, que eso siempre viene bien. Muy agradecido. Muchas gracias. Restaurante Cafetería La Barbacana del Hotel Tribuna y Pollo San Juan junto al Mercado Central han patrocinado este programa.